Pues bien, tenemos aquí esta noche para presentar el siguiente acto, que es la cumbre de honor, a Juan y Vega y a un señor que fue presidente de la Federación de Lucha Canaria. ¿Qué es el nombre tuyo? Norberto. Y fue muy amigo aquí también de Roque Nublo y demás. Andaba mucho por esta zona de aquí. Y entonces vino con Juanes a presentar pues a la persona que le vamos a homenajear con la cumbre de honor, que le tocó este año. Señores, tome sus apuestas, que esto está en sus manos ahora. Buenas noches a todos. Otro año más estoy aquí, invitado por la Asociación de Luis. La verdad que encantada de estar esta noche aquí haciendo esta presentación. Ya el año pasado estuve y la verdad que fue una cosa muy emocionante. Yo este año también estoy muy emocionada y entonces me he querido arropar un poquito para que la emoción no aflore. Y me ha arropado con Norberto para que él me eche una manita en este tema. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Gracias por la acogida y sobre todo por el magnífico evento que año tras año en esta plaza Primero de Mayo del Cruz de Arinaga se organiza. Porque además, como bien decían antes, se hace para la gente del pueblo, por la gente del pueblo. Y eso sin duda recobra muchísimo valor. Juani me ha pedido que esté con ella hoy aquí y el motivo, vamos, para mí siempre venir al Cruz de Arinaga, no solo para ver luchas, sino para coincidir con mi segunda familia, la del cruce, pues siempre es un honor y un placer. Y ya saben que todos los años hay una cita para entregar esta cucaña de honor en la que se intenta reconocer el esfuerzo, el trabajo de alguna persona que a lo largo de toda su trayectoria pues, ha estado perfectamente vinculado. Me reconocen que no ha sido nada difícil encontrar a la persona idónea, como cada año por otro lado, le correspondía entregar en el día de hoy. Un referente sin duda alguna para muchos en este cruce de Arinaga, personas que lo hemos podido conocer de manera cercana y hemos conocido también, cómo no, su enorme corazón y bondad. Persona genuina, genio y figura, como diría el dicho, que representa el trabajo, el compromiso, el esfuerzo, la dedicación y también el amor por el prójimo, el amor por las personas que lo necesitan. Amabilidad, humildad y solidaridad. Probablemente esos tres adjetivos puedan resumir lo que esta persona a la que vamos a premiar encoge en todo su cuerpo. Su trayectoria profesional al frente del negocio familiar que ha fundado le hace merecedor un año más de subir a este escenario a recoger esta cucaña de honor. Su vinculación con diferentes colectivos deportivos, sociales, humanitarios, municipales, sin duda también refuerzan esa decisión. Y ante todo también dar las gracias a su familia y a los amigos que lo han arropado y que le intentan devolver o le devuelven el mismo cariño que él le aporta. Si les parece, vamos allá. Yo creo que, bueno, con algunos datos que les voy a dar ahora enseguida van a saber de quién se trata. Probablemente hasta incluso la persona de la que estamos hablando. Él nació en esta maravillosa Villa de Agüime un año de 1952. Sí, hace ya la tira de años. Casado con un pilar muy importante en su vida, porque ya saben que el dicho dice que detrás de un gran hombre suele haber una mujer sorprendida, pero en este caso hay una mujer que es la que le ha sostenido, le sostiene y le acompaña. Es padre de 4 hijos y disfruta como abuelo de 5 maravillosos nietos. Y está ya babeando porque en breve, nada, estamos en la cuenta atrás, llega una. Hijo de Isabel y de Diego y hermano de 9 años. Ya saben que en aquella época la tele no se usaba, no era moda ni había móviles como yo en el que estoy leyendo estos datos, así que había que aprovechar el tiempo en otras cosas. Entregado a su deporte autóctono por excelencia, del que ha sido secretario, pero más que secretario, alma mater. Y como hemos descubierto hace muy pocas fechas, en el 40 aniversario del Club de Lucha Roque Nublo, además, formó parte de la Junta Gestora que parió aquel proyecto y que hoy todavía 40 años después sigue vivo. También tiene un torneo a su nombre, porque también es apasionado del mundo del fútbol y también, como le decíamos, está metido en muchos berenjenales, ha aportado y ha arropado a uno de los clubes históricos del fútbol de Gran Canaria, como es el Dorama. Con esto creo que ya todos se pueden hacer una idea, incluso él, porque además está aquí con nosotros, arropado, como decíamos, con lo mejor de su familia,
que no se lo han querido perder porque además él se lo merece. Supongo que ya tiene su nombre entre los labios. No sé si él ya está emocionado porque ya él es bastante listo. Además de hiperactivo, es listo. O sea, que ya sabe de quién se trata. Efectivamente, la Cucaña de honor de este año 2019 en esta plaza Primero de Mayo del Cruce de Arinaga recae en el ser excepcional don Antonio Guedes López. Antoñito, el de la ferretería, como todos lo conocemos y reconocemos. Yo solo vengo a leer, la culpa es de ellos. Enhorabuena. Y fíjate Luis, que estaba envenenado porque no le habían pedido que hiciera nada este año para la fiesta. Estaba que trinaba. Ya sabes por qué no te habían dicho nada, ¿no? Bueno, déjame primero leerte esto. La Asociación Cultural Taller Folclórico Llanos Prieto concede la Cucaña de Honor a don Antonio Guedes López por su labor desinteresada en el cruce de Arinaga. Plaza Primero de Mayo en el cruce de Arinaga a 16 de noviembre de 2019. Buenas noches. Quisiera darle las gracias sobre todo a la familia, a mi familia, al pueblo del Cruce de Arinaga, al taller folclórico Llanos Prieto, porque sin el pueblo del Cruce de Arinaga, sin la familia, esto no hubiese sido posible. No sé si me lo merezco o no me lo merezco, es decisión del taller folclórico Llanos Prieto. Decirles que estoy muy agradecido y se me ocurre decirle al taller de Llanos Prieto que tantas cartas recibió, se casó con el cartero. Tantos años he colaborado en la Cucaña y en el taller folclórico, en montones de eventos, en programas televisivos, en esa gala, que al final pues ya tenía que ser ya, porque ya, ya. De todas maneras, quiero aprovechar para darle las gracias a la familia del Roque Nublo, que en este año, en los 40 aniversarios, me han hecho un reconocimiento excepcional, que estoy súper agradecido, no solamente por el premio, por los 40 años que llevo trabajando acerca del Roque Nublo, sino por el trabajo que han hecho para realizar los actos que han hecho con el 40 aniversario. Y aprovechar aquí para invitar a los del Club Deportivo Drama que el próximo año hace 50 años, para animarles a que hagan unos festejos. Si igual o superior que el Roque Nublo, porque igualarlo sería un récord extraordinario, al menos intentarlo. Buenas noches y muchas gracias. Por favor, la familia, si quieres subir un momentito aquí y arroparlo aquí en el escenario. Carmelo, Loli, Carmelo Chico. Solicita que suban. Los luchadores que estén por ahí, que estén vinculados a la lucha, que vengan para arriba, hombre, que no dejen solo a este hombre. Vas a sacar una foto aquí de familia con toda la familia que tiene, la carnada y la otra. Gracias.
Bien, si puede ser, los niños que están por allá atrás jugando, que no hagan tanta ruido, que jueguen, sí, pero con no tanta bulla, porque están saliendo los vídeos, por lo visto. Y a ver si podemos...